Este martes se realizó el segundo duelo de la gran final del torneo de baloncesto Luis Amanda Espinosa In Memoriam, protagonizado por el Real Estelí y el equipo No Fear. El resultado fue victoria para los norteños, 55-45, empatando la serie a un triunfo por bando. Este miércoles se realizará el tercer y último desafío que definirá al campeón en este evento de baloncesto femenino que desde ya ha generado gran interés entre los seguidores de este deporte. Venimos con todo hoy porque queríamos lograr un logro y gracias a Dios lo logramos. Y gracias a todos fue por el apoyo que nos brindaron. El técnico del Real Estelí, David Rosario, también comentó acerca de la gran final y cómo puede depararle el tercer juego a su equipo, el conjunto que es favorito para ganarlo todo. Una serie muy buena, digna de todos los fanáticos que están aquí viéndola. Un auge de baloncesto femenino tremendo. Dos partidos bien dirigidos, jugando buena defensa, como tiene que ser defensa personal. Mucho movimiento de jugadora de ambos entrenadores. Gran trabajo de Noel Mackenzie con ese equipo, con Rudy, con Norland Ramírez y con el brother. Y bueno, acá nosotros haciendo lo que podemos. En el evento estuvo presente el vicealcalde de Los Managuas, Enrique Armas, quien también dio declaraciones en relación a este espectáculo deportivo protagonizado por las féminas que juegan de gran manera el deporte del baloncesto. Aparte de lo emotivo del juego, de lo bonito del juego, de lo disputado del partido, me gustó mucho como viejo fanático del básquetbol la asistencia de público. Una muy buena cantidad de fanáticos y fanáticas del baloncesto el día de hoy. No es muy normal ver tanta gente en un juego de básquetbol femenino, pero yo creo que eso es parte, ese es un reconocimiento al enorme esfuerzo que se ha venido haciendo en los últimos 3 años. El tercer desafío y último de la gran final, el que definirá el campeón, se realizará a las 6 de la tarde este miércoles en el gimnasio de la UDM. Carlos Alfaro, Multinoticias. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.